Esto también nos suena a todos, ¿no? Vale, Juego de Tronos es otro ejemplo, y esto ha aplicado ya en España, a pesar de ser una serie, ya sabemos, HBO, de éxito internacional, pero el éxito que ha tenido en España también lo tenéis accesible desde aquí, en un link de un artículo del País Retina, como por los profesionales buenos que tenemos en España en hacer historias de transmedia storytelling, consiguieron crear el efecto mediático donde, bueno, pues, os voy a contar, ¿no? Como ya todo el mundo, viera la serie o no, sabías que estaban ahí, los personajes se han convertido en familiares para todos, porque hicieron fansites, hicieron webs, hicieron el claim de que si lo estás viviendo es que realmente, no me acuerdo ahora mismo cómo era, pero si los, vamos, que es que al final el mensaje era que lo estabas viviendo y entonces estabas formando parte de la historia y la gente se mataba casi por participar en los castings para los siguientes rodajes, etc. Bueno, no me enrollo. El branded content, eso ha sido Transmedia Storytelling. Branded content, esta es la definición, por tener la definición clara, que es, para que no haya confusión, cualquier contenido producido por la marca, quiere decir que puede ayudarse en un medio de comunicación, en un freelance, en una agencia, pero no vale que diga, voy a un freelance o a una agencia que tenga contenido de viajes y voy a ver qué le compro de viajes para vender Islas Canarias, por ejemplo, no. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu producto? ¿Cuál es tu enfoque? Y entonces, en base a eso, genera ese contenido que promueva tus valores y que haga que tu audiencia, pues de alguna forma, se comprometa o se enganche. Es una estrategia de atracción. En lugar de la publi que nos la meten y que ha generado casi el efecto de los adblockers y todo esto que ya conocemos y el rechazo, es cambiar el enfoque y decir, te voy a aportar algo para que te entretengas, te informes, incluso te eduques de alguna manera, depende de lo que sea el producto o el servicio, y de esta manera no me rechaces. No sé si habéis visto uno de los casos de éxito, que para mí es brutal, seguramente muchos lo conocéis, de Cocainomics, que es lo que lanzó Netflix con el Wall Street Journal para promocionar su serie, la serie de Narcos, cuando la lanzaron. Bueno, os invito a que también entréis en la web cuando podáis. Tiene interacción de todos los niveles, desde empezar con el ratón, que esto lo he borrado yo, porque el nombre estaba bien escrito, pero empiezas a mover el ratón y es como si tuvieras la cocaína por ahí suelta y se te empieza a deshacer el nombre, hasta información de cómo era Medellín en esos años, de cómo cambió la situación política, de la logística, de la persecución de Pablo. Hay una cantidad de información sobre lo que fue el personaje y la historia de Pablo Real y la situación del narcotráfico en Colombia y en el mundo, que es brutal, o sea, realmente es una forma de venderte la serie que, bueno, pues que la replicaron luego, el contenido lo podéis ver en español, aunque en origen se hizo en inglés, porque fue un ejemplo brillante de branded content, uno de los ejemplos que se siguen admirando a día de hoy. Os pongo ejemplos mucho más humildes y mucho más sencillos, pero también para que veáis que funcionan y que tienen el efecto que se buscan, con presupuesto muchos más pequeños. Esto es de la marca Salmón de Noruega, que querían promocionar en España y nos pidieron que hiciéramos contenidos donde se fue a Noruega a entrevistar al director de una granja de salmones, a gente de restaurantes, a gente de la industria de allí, de Noruega y de la gastronomía. Y con eso se generó también, os invito a que hagáis clic si os interesa y veáis un poco cómo se desarrolló, con vídeos, con entrevistas, con imágenes, nada que ver con artículos relacionados, nada que ver con la típica página o el típico banner donde apareciera como cómete el salmón de Noruega, ¿no? Mucho más. También para pequeñas marcas, esto es una aplicación que la aplicación trabaja con conseguir puntos cuando compras en los supermercados para luego conseguir descuentos. La aplicación se llama Geld, pero la historia es que ellos para promocionarse empezaron a pedir contenidos relacionados con la compra, el supermercado, pues un artículo sobre cuál es el momento perfecto para ir al supermercado, pues los comportamientos horarios españoles, etcétera, y cuándo se hace la compra mejor, tal, incluso precios, etcétera. Y es una forma también de aportar valor a los usuarios sin venderles exclusivamente la aplicación en sí. El branded content no es publicidad nativa, porque también ahora, algunos de vosotros lo habréis oído, publi nativa o native advertising, es lo mismo que el content, que el branded. No, esto es publicidad nativa. Los formatos que nos encontramos
con publicidad en nuestras redes sociales, pero que están ahí como que te lo cuelan, ¿vale? Que estás viendo los comentarios de tus amigos o el post en medio que tú sigues y de repente te aparece un anuncio con contenido, con imagen, que es mucho menos intrusivo de lo que estamos acostumbrados en otros medios. Por eso se llama nativo, porque han aprovechado un poco el formato en el que nos movemos en esos medios para meter publicidad. Pero no es branded content y no puede haber contenido debajo, detrás, perdón, interesante, pero son formatos en sí. Se mueven con plataformas como Outbrain y Taboola, que ahora son muy demandadas, muchas marcas que están trabajando con ellas. Y podéis ver en distintos blogs, medios de comunicación, pequeños y grandes, cómo hay contenido que está gestionado por estas plataformas y donde veis, aquí vienen las marcas, se nota que es muchísimo más el concepto publirreportaje, muchísimo más. Incluso hay contenido un poco con el concepto clickbait, que se llama, que está siendo bastante denostado ahora mismo y perseguido, que son titulares súper llamativos para que la gente clique y luego de abajo como las 10 mejores formas, imaginaros ya por un número muy extremo, de perder 10 kilos en 3 días. Y luego te ponen cualquier chorrada de 10 formas, ¿vale? Entonces, bueno, esto que sepáis que no es branded content, que no es content, que son formatos, tanto lo que nos encontramos en las redes sociales, como el ejemplo aquí de Facebook o Twitter, como lo que nos encontramos en los medios de comunicación. Y una evolución que está viendo en el branded content es hacia el branded entertainment. Marcas que se lo pueden permitir, y por ejemplo, os hablo de Estrella Damm en 10 segundos porque no tenemos mucho más tiempo, pero es un ejemplo de cómo una marca cervecera ha buscado su hueco de comunicar de una forma diferente. Al final están apostando por hacer cortos, entre otras estrategias, pero es como ya casi esperado el corto del verano, del año. Este es el último que han lanzado, ya con artistas internacionales como Peter Dinklage, ¿no? También de Juego de Tronos, etcétera, y actores españoles, y donde intentan contar una historia con la presencia del producto por detrás. Esto lo están haciendo mucho las marcas de alcohol en general. Empezó Johnny Walker con mucho éxito y si lo buscáis también lo podéis encontrar. Y Estrella Damm es una apuesta, ya que están entreteniendo, no te quieren vender la cerveza, te la venden de otra manera, enganchándote con la emoción, que te guste la historia, que te guste ese concepto de Mediterráneo que siempre en su caso queda por detrás, pero entreteniendo. Otros ejemplos que tenéis aquí que podéis cotillear, porque no me va a dar tiempo tampoco a entrar, es el de Men's Health y Fitbit. Men's Health, aunque no seamos lectores, también nos puede sonar a todos, revista pues un poco de deportes, de salud, etcétera, enfocada a un público más masculino. Y Fitbit, la aplicación, la pulserita, lo que hicieron en este caso fue hacer un diario con un periodista de Men's Health de cómo en 5 días se preparó para cruzar andando una cuerda de estas de una distancia de no sé cuánto era, más o menos 50 o 70 metros, una cosa así, no me acuerdo. No era mucho, pero era un desafío por la altura, aquí no lo veis en la imagen, pero era impresionante. Y entonces él cuenta en ese diario, a través de un post, de un artículo de esos 5 días, cómo fue superando el miedo. Se ven las imágenes, que es espectacular, cómo se va cayendo cada vez que se sube y cómo pega de saltos, siempre atado, lógicamente, pero al final el producto está transmitiendo de otra manera, ¿vale? Lo que hace. Y para terminar, contar historias y desafiar, la revista, bueno, la web Vice con Smirnoff, un proyecto que a mí me parece apasionante. Smirnoff en este caso se quiere implicar con las mujeres DJs en la música electrónica y entonces hacen también toda una serie de contenidos que si lo navegáis, pues los que no lo conozcáis podéis ver hasta qué punto se lo curraron también con las 50 mujeres más influyentes en todo el mundo, que son completamente desconocidas, te ponen su playlist en Spotify para que si quieres la escuches o la compartas, y además hacen su análisis de por qué en los principales festivales del mundo hay solamente un 17% de mujeres, cuando resulta que hay muchas más que son desconocidas. Un poco, bueno, el empoderamiento que se está trabajando ahora de la mujer, etcétera, aplicado con una marca de alcohol y en un medio que se identifica mucho con ese mensaje y con ese público. Procter & Gamble, ahora que estamos con los Juegos Olímpicos de Invierno, lleva varios años de éxito con un anuncio que para ser un Procter & Gamble, que podía hacer lo que quisiera a nivel de inversión económica, es muy sencillo, pero le está funcionando muy bien.
y que os invito, porque yo creo que esto cualquier, o sea, es una forma de inspirar, para, desde mi punto de vista, cualquier empresa pequeña, ONG, etcétera, puede hacer algo parecido. Cuentan cómo madres apoyan a sus hijos y sufren con ellos cuando quieren ser deportistas, sin saber en aquel momento que van a llegar a los Juegos Olímpicos, pero por lo que han pasado previamente. Y entonces te lo cuentan, te cuentan una historia sin contar una palabra, con las imágenes y con la música. Empezaron hace unos años y la verdad es que les está funcionando muy bien. Y es una forma de enganchar ahora mismo para... No te venden para nada su producto en imagen, pero te estás enganchando sin querer subliminalmente con la marca. Fallos, con esto termino, pains, también los hay. Os pongo este sí voy a entrar a modo de despedida, que es un intento que hace Samsung, en este caso, con una aplicación que lanzó para descargártela en Android y que pudieras elegir las aplicaciones que iban mejor para tu dispositivo y recomendarlas. Y la historia de un padre y un hijo, y ahora vosotros mismos veréis por qué a lo mejor no tuvo... Ah, no me digas que esta hora no me deja. Bueno, no pasa nada, pues como creo que no tengo mucho tiempo para andar, ¿verdad? Ya no tengo tiempo para andar. os lo iba a poner, a ver un momentito si me deja. Tengo la dirección, sí. Con el hashtag, porque... Vamos ya. Vamos mal, ¿verdad? Vale, bueno, pues nada, simplemente era una historia donde se intenta conectar al padre y al hijo, el padre como hace todo lo posible para conectar con el hijo, y realmente es tan artificioso y tan anti-joven, anti-millennial, o sea, el concepto se ve que está hecho por alguien que no, resulta falsete y fue súper, vamos, troleado y baneado, etcétera, en cuando se lanzó. Ahora ya la aplicación ni siquiera existe, por otra parte. Os toca ya a vosotros contar vuestra historia, ¿vale? Aquí era un breve resumen para tener un poco la idea de lo que queríamos, de lo que quería transmitir, de lo que hay en el mercado. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Bea. Y turno de preguntas, rápido, por favor, para no ir acumulando tiempo. 5 minutos. Pregunta. Sí. Bueno, te queda. Gracias por la presentación. Bueno, gracias a vosotros. Ya de hoy de storytelling. Bueno, yo quería preguntarte, ahora está muy de moda utilizar la publicidad nativa e integrar sitios para Facebook y redes sociales. Uh-huh. Personalmente creo que enganchan más al usuario, pasa más tiempo parado viendo. Pero ¿hasta qué punto para una startup pequeña, una startup que está ya en su primer, segundo año, merece la pena invertir en ese tipo de publicidad, o debe trabajar más un marketing de contenido a través del blog? Depende de lo que sea la startup un poco, de lo que puedas contar. Hay productos, servicios que tienen mucho más potencial visual que otros, y no se podría dar una regla genérica. Te voy a dar un ejemplo solamente. En los cursos de Google Actívate, que es este proyecto con el que yo colaboro, en una de las clases se les pide a los alumnos que, pobres, en 20 minutos hagan un vídeo con un producto o servicio que se tienen que inventar en esos minutos, porque no vale coger Coca-Cola o Samsung para hacerlo. O sea, se tienen que inventar el negocio y hacer un vídeo. Y es increíble la gente, con el móvil, con cero recursos y cero tiempo, cómo realmente algunas veces dan en la clave, no siempre y no todos, es lógico, pero para contar historias de pequeños negocios, siempre son pequeños negocios. El alquiler de bicis para ir a la uni, las gafas de sol, de no sé qué, pues siguiendo el modelo de hackers, pero reinventado. Llevarte que te limpie los cristales o no sé qué a tu casa, o sea, negocios que algunos están inventando, otros están inventados, pero yo me doy cuenta, y lo hemos comentado, que se puede hacer video content y enganchar y transmitir con apenas recursos y tiempo. Imagínate un poquito más de tiempo y de recursos, se puede. Por otra parte, te diré que estadísticamente las campañas de video en Facebook, cuando están luego bien hecha la segmentación, etcétera, funcionan muy bien. O sea, están dando muy buenos resultados, igual que la descarga de aplicaciones. Son dos conceptos de publicidad en Facebook que están funcionando muy bien.
Entonces, no es necesario hoy en día, por suerte, que tengamos y de transmitir tu producto de otra manera. Así que lo uno no excluye a lo otro tampoco. ¿Vale? ¿Más preguntas? Ponías el ejemplo del anuncio de Procter & Gamble, el de sí, Humor, sí. Como ejemplo de branding, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál entonces sería la línea que distingue un spot largo que hemos subido a YouTube y un producto de branding? Vale, en este caso es buena pregunta. Lo que ha hecho Procter & Gamble no es un spot que se hacen a veces largos diciendo, bueno, tengo dinero y como ahora tengo YouTube que puedo hacer en lugar de 20 segundos, de 2 minutos o de 4, pues lo chuto y ya tengo el spot. Procter & Gamble lleva años con una estrategia de contar de alguna forma cómo su público natural, que normalmente pues es más las mujeres, aunque también eso lo están intentando un poco cambiar, pero las cosas como son, se dirigen más al público femenino, contar, o sea, implicarlas y meterlas en su historia de nosotros estamos contigo, pero no porque te estemos ayudando a hacer la ropa más blanca o la pasta de dientes para tus niños o para ti, sino porque nos identificamos con tu día a día, con lo duro que es también educar a los críos, lo que se pasa mal con ellos y reflejado en este caso a través de, o sea, lo que se pasa mal y lo que se emociona, lo que puede llegar a disfrutar una madre cuando, en este caso, eligen una historia muy concreta, que son los futuros participantes en los Juegos Olímpicos. Con esa estrategia de contenido, de trabajarlo, no solamente en YouTube, porque también luego hacen luego el making of, te cuentan historias, te cuentan, hacen entrevistas a los que han sido algunos de los participantes en los Juegos Olímpicos. Con todo eso, logran generar una estrategia de más de contenido de marca que va más allá del spot largo. Si hubieran hecho algo puntual, pues te digo, como a veces Coca-Cola que hace un anuncio y te dice pues muchas imágenes, o Apple, por ejemplo, que está haciendo anuncios muy buenos y están ahí, son más o menos largos, pero no forman parte de una estrategia de contenidos. En el caso de Procter & Gamble, cuando lleva detrás una estrategia y un desarrollo, se puede hablar de branded content. ¿Vale? Muy bien, pues aquí lo dejamos. De nuevo, gracias, Beatriz. Y a vosotros.